trabajadores. Llevaba un año y siete meses sin actualizar. Pero ayer, curiosamente ayer, ya estaba registrada mi pregunta, se empezó a actualizar. ¡Qué curioso! A las 10 de la mañana no estaba actualizada y a las 11 se cae y dice que se está actualizando. Bueno, pues por lo menos está bien empleada esta pregunta. Pasa lo mismo, y se lo digo para que se mejoren las cosas, señora concejala, esa es la única intención. Indicadores de transparencia presupuestaria, la última información es del año 2012. En eso tenemos que mejorar porque es importante. Modificaciones presupuestarias, lo mismo, la última información es del 25 de julio de 2012. El barómetro de consumo es del primer trimestre de 2013. Memorias de actividades de las áreas en la página web. Pues, por ejemplo, medio ambiente, área importante, inmovilidad y seguridad. La última información que tenemos es de 2011. La última información que tenemos es de 2011. Luego, cuestiones que yo creo que hay que mejorar. El buscador. El buscador se tiene que mejorar porque, si quiere le paso el ejemplo, doy un expediente para el buscador del Ayuntamiento de Madrid y Google me lo encuentra y la página web del Ayuntamiento de Madrid no me lo encuentra. Luego, si quiere, le paso la documentación. Y por último, vamos a poner algún otro ejemplo de lo que son la actualización de la página web. Nos vamos, por ejemplo, a la Catedral Online. Vamos a ir a lo más vanguardista, a lo mejor del Ayuntamiento de Madrid, a las nuevas tecnologías, a lo puntero. ¿Y qué nos encontramos ahí? Pues nos encontramos una red de centros de innovación. En estos momentos no podemos atender su petición, 11 de abril. En estos momentos no podemos atender su petición, 23 de abril. En estos momentos no podemos atender su petición, 24 de abril. El concepto de momento que tienen ustedes es un poco laxo, es un poco largo. Luego, por ejemplo, centro de innovación. El centro de eventos del Centro de Innovación de La Vaguada, no se encuentran resultados. Eventos de Madrid on Rides, no se encuentran resultados. Centro de Innovación Alvarado, estamos en la nueva tecnología, ¿no? Y nos dicen, Centro de Innovación Alvarado, ese nuevo espacio de Campus Madrid Tecnología, pero si está cerrado. Seguimos. Campus Online, estamos exactamente en un centro de formación online. Talleres, vacío, no se encuentra el resultado. Y ya concluyo, una red social de innovadores. Innovación, estamos en lo último, estamos en lo mejor. Bien. Energía doméstica, nos metemos en energía doméstica. El proyecto este es de 4 de mayo de 2011. Bueno. Seguimos mirando. Urbanización Centauri, 19 de mayo de 2011. Y lo más gracioso. Leo literalmente y luego paso a la documentación. Siga toda la actualidad de la innovación en la Catedral Online. Esto suena muy bien. Y leo la primera noticia, que es curioso. Madrid es un firme circuito de la movilidad sostenible. ¡Qué bien! Y leo, por si quedaba alguna duda al respecto, hoy mismo el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, el consejero... Concluye, bueno, por favor. Concluyo. Simplemente es una crítica constructiva y lo único que les pido, por favor, es que mejoren la página web, que nos gastamos mucho dinero. Muchos millones de euros. Muchas gracias. Yo le invito que, además de esta queja que usted realiza en la comisión y que nosotros, lógicamente, estudiaremos, puede llamar al 010 y plantear cualquier queja que le vamos a hacer caso.